Trimble con sus movimientos en la penetración. Tremendo el tapón de Yeliel Akindele. El rompimiento por los capitanes de Arecibo. Buen pase ciego para Yao contra el cristal. La llevó en bandejita. Huertas con Yao. Buen movimiento sin el balón. Lo consiguió. Una vez más, David Huerta encuentra. Sí. Independientemente hacia qué lado tú estás girando. Cortando Yao hacia el canasto y contra el cristal. Volvió a jugar muy bien y sin el balón. Aplicando velocidad los capitanes. Rod de canasto a canasto con Huertas que tiene el espacio. Pase con Rod a Yao que levanta vuelo. Consigue el canasto y en la jugada también hay falta personal. Estando 2 minutos 57 segundos del cuarto periodo. Y los dos del día consecutivos están en este momento ganando. Yao levanta vuelo. Se acabó la jugada con Carlos Yao López. Y en el caso de Huertas estará yendo a la línea del tiro libre mientras ven el pase de Yao, el movimiento de balón y cuando ataca hacia el canasto con fuerza retando la defensa de Luis Hernández. Bastantes contactos. Y ya son 15 los puntos en lo que va de partido para Ray Sean Taylor. Víctor Cuatro otra vez jugando sin el balón. Otra asistencia por los capitanes. Walter Hodge en su debut o en su regreso. Puente aéreo, se acabó la jugada. Sigue la fiesta de asistencias de los capitanes.